la primera plantación de árboles, ¿sí? Ya estuvieron trabajando con algunos profesores esta semana, y si no, la semana que viene van a empezar a estudiar un poquito qué especies son las que se están plantando. Tengo entendido que son dos. Marcelo es el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad. Está con el equipo de la gente del municipio, que son quienes van a plantar los árboles. Y bueno, las especies, digamos, son dos, ¿no? Las especies son dos. Acá hay más o menos 12 o 13 o 14 fresnos. No los he contado. Estos que son acá llaman fresnos. Alrededor. Y aquellos que están adelante de las aulas, que tienen otra condición, que están como barrera para cuando crezcan contra el sol, porque el barrido del sol va a dar directamente sobre las ventanas de la escuela, son acervo agujerianos. Bueno, ya después lo van a sí, estudiar. Algunos ya estuvieron viendo, ¿no?, con las profes, los fresnos, claro. ¿Cuáles son las características? Obviamente esto es muy importante para todos ustedes, tener una escuela con parquización. El terreno es muy grande y hay mucho tiempo por delante para todos los años ir siguiendo con la plantación. Con la forestación, que claro, es muy importante, y a su vez cuidarlos. Bueno, de eso se trata. Yo quería destacar dos cosas, digamos, en principio. ¿Por qué es importante tener árboles en el patio de la escuela? ¿Qué utilidades nos da un árbol en el patio de la escuela? En principio porque provee oxígeno, pero además nosotros nos favorecemos con la sombra, exacto. Y además la frescura, digamos, de poder tener el árbol. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de ahora en más con estos árboles? ¿Y cómo se cuidan los árboles? Regándolos, no apoyándose hasta que la planta se consolide, ¿verdad? Y después, como dijo Marcelo, vamos a seguir plantando otras especies. Ustedes piensen que cuando hagan educación física, van a hacer educación física acá, en el patio. Entonces es importante que en el patio haya sombra cuando hace mucho calor, y en primavera va a estar lindo para poder estar sentado debajo de los árboles. Esta escuela, en breve, vamos a empezar a trabajar con la cuestión ecológica. Estuvimos trabajando y pensando muy seriamente el tema de, por ejemplo, el consumo eléctrico. Ustedes habrán observado que toda la iluminación es toda iluminación LED. ¿Saben lo que es un LED? Sí. Es un diodo emisor de luz que consume poca energía, exacto. Entonces, esta vamos a proyectarla como una escuela amigable con el medio ambiente, ¿sí? Después vamos a hacer un proyecto con los distintos años para recolectar el agua de los techos. Se están poniendo unas canaletas. Vamos a ver si podemos usar ese agua para regar y para usarla en los baños, ¿sí? Y vamos a poner un sistema electrónico para que se ahorre energía. Cuando los salones están sin ocupar, la iluminación se apague para ahorrar energía. Esto es un proyecto a largo plazo, pero la idea sería lograr que esta escuela sea una escuela amigable con el medio ambiente. Y ahora lo empezamos a hacer con el tema de los árboles. No, además, a los más chicos, los que están cursando el primer año, realmente, ustedes ahora a lo mejor no lo entienden, pero cuando se reciban en esta escuela y vean el árbol que creció a lo largo de estos 5 años y ustedes los cuidan, les aseguro que les va a dar un orgullo personal y van a decir: yo aporté dentro de todo para el medio ambiente y para la ecología algo. Y realmente es muy lindo eso. Yo, como funcionario en otra época, planté el camino a la laguna. Todos ustedes conocen lo que es el camino costero. Todos esos árboles que están ahí, en esa gestión la plantamos hace 15 años y hoy para mí es realmente una alegría muy grande ver cómo está ese monte ya crecido, consolidado. Grande, y realmente me duele cuando un árbol se seca y hay que tirarlo. Claro. A lo mejor ahora no lo ven, pero realmente, más allá de que se reciban, van a ir a estudiar a lo mejor una carrera de grado, van a volver alguna vez a la escuela, porque todos pasamos por las escuelas y volvemos 10 o 20 años después y la vemos ya conformada, vemos la historia de la escuela, y eso les aseguro que no se van a olvidar nunca más, decir: yo estuve en el momento que se plantaron esos las primeras árboles. Plantas.